estamos súper contentos, felices de la llegada, la convocatoria que ha tenido nuestro evento. Es un evento único, hemos sido capaces de juntarnos con el programa Solar de Corfo, con Startup Chile, movilizar nuestra plataforma Brilla, que es una plataforma que le queda un año todavía, que tiene un desafío tremendo. Bueno, la verdad es que esta iniciativa Sunrise ha sido espectacular. Creo que es el comienzo, cierto, de un futuro solar para Chile a nivel mundial. Creo que los mensajes han sido muy claros. Chile tiene que pensar en grande en temas solares. Tenemos que ser la capital mundial de la energía solar en todas sus formas y en todas las tecnologías disponibles. La verdad es que ha sido muy bueno. Hemos tenido cerca de 200 personas. Hoy día los contactos que se han generado, las presentaciones que se han hecho, nos hacen pensar de que este tipo de actividades debemos replicarlas y aumentarlas durante el 2018. Está lleno de energía, en realidad no solamente la energía solar, sino también la energía humana. Me parece increíble ver ahora el desarrollo impresionante que ha tenido la energía solar en el país y ver realmente que haya mucho emprendimiento desde ya. Nosotros creemos que la industria de la energía solar obviamente es potencial y exponencial acá en el país, y hemos piloteado hartas cosas bien divertidas, como piloteamos el speed dating, así que tenemos varios inversionistas conversando con emprendedores, y obviamente cada instancia donde se reúne el ecosistema de emprendimiento es una buena instancia para estar presente y para conectar. Me pareció muy buena porque así uno se va involucrando con los actores del mercado solar, conocer otros proyectos de innovación, y para nosotros es un gran logro porque así sabemos que estamos yendo por el lugar indicado y que el panel también nos haya elegido a nosotros es importante. El apoyo del gobierno, que es súper fundamental para poder crecer en una industria nueva. Y bueno, orgulloso de haber tenido el privilegio de estar en un segundo lugar, y felicitaciones al primero y al tercero y a todos los que estuvieron, por supuesto, acá participando, los emprendedores y los que para el próximo año tienen la segunda oportunidad. Así que vamos, que sí se puede. Estoy convencido que ese tipo de iniciativas, de eventos, se necesitan para motivar a los emprendedores, para darles también el apoyo, para darles las redes. Y digamos, conectarnos todos entre nosotros y también contagiar a la población, a posibles inversionistas, a innovadores, y también quiero felicitar especialmente también a los ganadores del concurso, también darle las gracias a todos los que se han atrevido a participar. Realmente un gran evento, así que felicidades nuevamente de parte de Acesol.